Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Luis Amado, espero que estén súper bien el día de hoy. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué dice la vida? ¿Cómo la andan pasando? Oigan, este video la verdad no tenía planeado cómo hacerlo, amigos, pero ya tenía como 2 semanas que no subía video y ya me urgía subirles algo. Y bueno, la verdad no sé si este video les vaya como a interesar o algo, pero en este video no les voy a enseñar como ropa o hacer algo. Es un poquito más de platicar, no sé si a ustedes les interese conocer un poquito más de mí. Yo sé que la mayoría que ve mis videos son gente que ya me conoce, pero igual ha llegado gente nueva, entonces... Pero bueno, es por eso que hoy decidí grabar aquí en la cama para platicar un poquito más a gusto y esas cosas. Y bueno, amigos, este es el tag de 25 cosas sobre mí. Yo sé que es un tag súper, súper viejito aquí en YouTube. Estas preguntas las saqué de WhatsApp. Por si alguien de ustedes quiere hacer el tag o buscar las preguntas, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Pero bueno, para no ser tan largo esto como siempre lo hago, vamos a empezar. Y bueno, la primera pregunta es: ¿de dónde vives o de dónde eres? Y bueno, amigo, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Vivo en Juárez, Nuevo León. Bueno, ahorita no vivo en Juárez, pero soy de ahí. La siguiente pregunta es: ¿cuántos años tienes? Amigos, cuando subí el blog de mi cumpleaños, muchos de ustedes se quedaron impactados porque no podían creer que tengo 22 años. Pero sí, tengo 22 años, yo estoy viejillo. Pero bueno, sí, tengo 22. ¿Cuánto mido? Amigos, esta pregunta me la hacen un chorro en los videos de ropa que he subido. Y siempre se me olvida decirles en el video por alguna u otra razón, pero en los comentarios siempre les respondo. Pero bueno, el caso es que mido 1.78, no soy tan chaparrito ni tampoco soy tan alto. Soy normal, yo creo. Color de ojos y cabello. Bueno, como pueden ver, mis ojos y mi cabello son negros. Yo sé que mucha gente dice que los ojos negros no existen, pero bueno, podríamos decir que es como café oscurito. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo uno que se llama Saúl y tiene 16 años. Hace ya algunos años él salía en varios videos conmigo, pero sí es mi hermanito. ¿Tienes algún apodo? Bueno, actualmente mis amigos me dicen Huicho porque me llamo Luis, Huicho Luis. Y bueno, cuando estaba en primaria y secundaria la gente me decía Huesis porque siempre he sido una persona muy muy flaquito, pero específicamente en esa época mucho más. Me incomodaba un poquito que me dijeran así, pero terminé acostumbrándome. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo una perrita que se llama Princess. Tengo ya como 10 años con ella y la adoro con todo mi ser. Es parte de mi vida, de mi familia. ¿Cuál es tu hobby favorito? Pues bueno, yo creo que justamente es esto que estoy haciendo ahorita de grabar videos, editarlos, subirlos. Y la verdad, ahorita como les decía al principio, tengo 2 semanas sin subir videos, amigos, porque empecé con las clases y mi trabajo, entonces han dado todo vuelto loco y los fines de semana que eran los que yo aprovechaba para grabar videos, me la he pasado haciendo tareas, entonces he andado un poquito vuelto loco en ese aspecto. Entonces, cosas que siempre tengo cerca tiene que ser obviamente la computadora y el celular, porque siempre o estoy trabajando, o estoy en la escuela o me están marcando del trabajo, entonces la computadora siempre la tengo enfrente y el celular lo tengo al lado mío. Entonces esas son las dos cosas que son las que ahorita más cerca creo que tengo. Deporte que practiques. Los que me conocen saben que soy la persona menos fit del universo, o sea, yo y la palabra deporte o ejercicio no existimos, no nos llevamos, no jugamos nunca. Entonces si no hago ningún tipo de deporte, no hago ejercicio ni nada, por eso soy todo tilico. Pero bueno, es la realidad, tampoco les voy a echar mentiras. ¿A qué hora te despiertas? Regularmente me levanto entre las 8, 8 y media de la mañana. Siempre me levanto y me hago mi skincare de la mañana, ya sea que desayune algo y me pongo a trabajar. Eso si bien me va, si no me levanto me hago mi skincare y a trabajar directamente. ¿Última película que viste? La última película que vi fue anoche, que vi Charlie, la fábrica de chocolate. Yo amo esa película, amo todas las películas de Tim Burton. Curiosamente, mis películas favoritas, la mayoría son todas de Tim Burton, entonces no sé si sea una química con este director en particular, o no sé, pero la mayoría de mis películas favoritas son de este director, Tim Burton, entonces sí, anoche estaba viendo Charlie, la fábrica de chocolate. ¿Qué piensas hacer hoy? Pues bueno, he de confesarles que ahorita estoy en mi hora de comida del trabajo, aunque estoy trabajando desde casa, esta es la hora que yo uso para comer, pero dije, tengo que aprovecharla para grabar sí o sí, entonces ahorita terminando voy a ponerme a trabajar y a comer a un lado de la computadora por si es que ocupan algo. Y bueno, terminando de trabajar tengo clases y después voy a hacer unas tareas pendientes para que el fin de semana no se me acumule tanto y poder hacer videos como lo tengo planeado. Esperemos que sí lo logre. ¿Comida favorita? Creo que tengo 2 comidas favoritas. Si me voy así como a lo fancy o así, la pita es mi comida favorita. Y así como casera, si vieron mi blog de mi cumpleaños, les compartí mi desayuno favorito, que son huevitos estrellados con frijolitos y tortillas recién hechas por mi mamá. Ese desayuno yo podría desayunarlo todos los días del año, toda la vida. Entonces, sí, esas cosas me encantan. ¿Fruta favorita? A mí, ustedes les he de confesar que soy una persona que casi no come frutas. Yo sé que eso está súper, súper mal, por eso estoy todo flaco y todo escuálido. Pero soy una persona bien, bien floja, amigo. La verdad, pelar la fruta, quitar las cáscaras, me da una flojera de la vida. Que yo sé que soy súper, súper mal, pero si tuviera que escoger una fruta, sería el mango definitivamente. ¿Cuál es tu bebida favorita? Amigos, tengo que ser totalmente honestos con ustedes, porque yo soy esa persona que cuando va a comer a algún lugar con sus amigos, todos son de que... limonada mineral o naranjada mineral. Y yo soy una persona que, me trae una coca. Entonces, si yo no tomo otra cosa que no sea coca, pero hace ya como 7 meses que no tomo coca, o bueno, casi no tomo coca, estoy tomando más agua, porque sé que realmente es dañino para la salud, entonces estoy tratando de no tomar cocas. Y la única bebida que yo puedo decir que me gusta es la coca. ¿Cuál es tu accesorio favorito? Los que me conocen saben que yo no soy mucho de accesorios, pero estoy totalmente de acuerdo con accesorio, levanta totalmente tu vestimenta. Entonces he intentado como que comprar uno que otro accesorio, porque antes de plano no tenía nada. Lo único que les puedo decir que ahorita como que me gusta mucho, mucho, mucho es esta cadenita que les voy a poner por ahí, que tiene mi inicial y se me hace súper, súper bonita, pero no soy mucho de accesorios, la verdad. ¿Cuál es tu color favorito? Yo sé que van a decir que soy la persona más básica de la vida, pero mis colores favoritos son el blanco y el negro. El negro me gusta mucho como me sienta a mí en particular, y el blanco me gusta mucho en decoraciones, me gustan las paredes blancas o los objetos que son blancos, me encantan, me fascinan. Entonces tendría que decir que esos son mis 2 colores favoritos. ¿Qué estás estudiando? Y ahorita estoy estudiando administración de empresas. Ya
No sé qué más decir. ¿Cuál es su artista favorita? Mi artista favorita definitivamente tiene que ser Yuya. Yo a Yuya la admiro, la idolatro, la amo, me encanta toda su persona, todo lo que ella hace, entonces... Definitivamente mi artista favorito va a ser Yuya por mucho tiempo. ¿Qué es lo que no te gusta? No me gustan las mentiras, las personas que son hipócritas, las personas que se creen como mucho. O que piensan que por tener dinero pueden tratar mal o hacer sentir mal a los demás, entonces eso es lo que no me gusta. ¿Cuánto tardo en bañarme? La verdad yo me baño súper rápido, aunque pareciera que no. A menos que haya tenido un día súper estresante y súper pesado, que realmente quiero bañarme y como relajarme y todo eso, ahí sí me tardo unos 10, 12 minutos, pero regularmente me tardo de 5 a 8 minutos, cuanto mucho. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Mi signo del zodiaco, bueno, yo soy Virgo, nací en septiembre, entonces soy Virgo. Entonces en los comentarios qué signos son, a ver cómo nos llevaríamos si es que nos conociéramos. Y bueno, la última pregunta es, ¿cuál fue el último regalo que recibiste? Pues bueno, los últimos regalos que recibí fueron mi cumpleaños. Me regalaron la mascarilla de Yuya, me regalaron una cadenita y una esclava que les voy a estar poniendo por ahí, que me gustaron mucho, la verdad. Yo cuando alguien se toma su tiempo o su dinero o lo que sea para regalarme algo, yo me siento la persona más afortunada de la vida y lo agradezco completamente con el alma. Pero bueno amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, no sé si les haya parecido interesante o realmente querían conocer como un poquito más de mí. Pero bueno, si les gustó amigos, los invito a suscribirse a mi canal, es totalmente gratis. También me ayudarían un montón poniendo un comentario de lo que ustedes gusten para que YouTube me ayude recomendar un poquito más mis videos y pues también dándole like, compartiéndolo y esas cosas. Pero bueno, no quiero hacer la despedida tan larga como siempre hago, entonces nos vemos muy pronto amigos, bye.